Hello, hello students. Welcome to your class. Bienvenidos a su clase. How are you doing today? Good evening, teacher. Good evening, Alfa. How are you today? Fine, thank you. Oh, I'm glad to know that. Estoy muy feliz de saber eso, Alfa. A ver, a ver. Yes, hi, hey, you're welcome. What about the others? ¿Cómo estamos el día de hoy, chicos? Is everything all right? ¿Está todo bien? ¿Hemos tenido un buen día? Have we had a really good day? Maybe yes, maybe no. It's okay. <laughs> okay, we have already eight participants. Thank you guys for being just on time tonight. Now is eight o'clock, and tonight we're gonna be learning a lot of things in our class for today. Let me show you. El día de hoy, well, welcome to your class number fourteen. Imagínense fourteen. O sea que nos queda poquito, verdad? Poquito. Two more classes. Para finalizar el curso. ¡Qué rápido! Guys, a ver, a ver, sí, aquí estamos. Listo. Ahora sí, les iba a preguntar justamente, les iba a preguntar si podían ver mi uh, pantalla. Ahora sí la pueden ver, right? Yes, teacher. Yes, ¡Excelente! Yes, ¡Thank you! ¡Gracias! Entonces, en ese caso, welcome to your class number 14. ¿Qué significa? Two more classes and you're going to be on the next level, que sería pre-intermediate two. Ya nos vamos preparando, ¿verdad? ¿Qué significa esto, guys? Que se necesita, más que todo, avanzarle a la sección number 5. Cualquier pregunta, cualquier situación, let me know porque nosotros vamos a estar para ayudarlos, as always. ¿Qué más tenemos? Today is Thursday. Ya al día de hoy tenemos jueves. Thursday, March 17, 2022. Ya estamos súper, súper... Cerquita de finalizar también el mes de marzo. ¡Qué rápido! Thursday, right? Eso significa que tenemos jueves ahí con sabor a sábado. <laughs> jueves ahí cerquita ya del sábado, ¿verdad? Ya estamos haciendo planes for the weekend. I think so. ¿Será que sí? Pues comentarles un poquito de lo que estuvimos viendo el día de ayer. I don't know if you remember that we were learning Ah, esto no I like which Este va a ser un trabalenguas que haremos después A ver, justamente por aquí Yesterday we were learning about the present continuous tense ¿Verdad? Esto era súper facilísimo Creo que si comparto la presentación Va a ser más fácil para todos to see it Yesterday we were watching or we were learning about present continuous tense, en donde estuvimos aprendiendo un poquito de todo. Estuvimos aprendiendo sus maneras en negativo, sus maneras en positivo, cuando lo utilizamos. Por eso es que se los quiero mostrar el día de hoy. Aquí tenemos, eh, todavía no se me ha hecho grande, I don't know what's going on. Ah, ahí va, ya está. Much better. Aquí tenemos un poquito about the present continuous tense. Esta es una manera de short review para que después nosotros lo apliquemos. La idea es que practiquemos, ¿verdad? Entonces acá tenemos about the present continuous tense. ¿Qué dice el present continuous tense? Is most often used to talk about actions that are happening right now. ¿Qué dice? Que es más que todo usado para hablar sobre acciones que están pasando en estos momentos. Cosa que lo hablamos justamente yesterday. ¿Qué pasa? At the same moment, and the sentence is oh, at the same moment that the sentence is spoken, que dice que tiene que pasar en el mismo momento que la oración ha sido hablada. Sentence is spoken. Oración ha sido hablada. ¿Qué más? We use the be verb, el verbo to be, más el verbo en ing, el verbo en ing. Por ejemplo, I am studying English now. Or she's driving a car now. Siempre tiene que ser así. Por ejemplo, yo estoy estudiando inglés en estos momentos. O yo estoy estudiando inglés. Eso ya sabemos entonces en ese caso que lo estamos haciendo en ese momento. Prácticamente en esa parte nosotros podemos tomarnos tiempo, lo que hace que la actividad sea prolongada. ¿Qué más? She's driving a car now. Es una actividad que ella la ha estado haciendo durante un tiempo y es ahí donde podemos utilizar She's driving a car Algo que pues lo lleva en algún momento pero también lo está haciendo en ese momento que yo le estoy hablando Así que ahí podemos utilizar Present Continuous Tense Ahora sí Vamos a ver cuántos participants tenemos Tenemos 13 participants That's awesome Ok, antes de continuar porque aquí vamos a dejar una pausita. Guys, tell me, before continue to this, let me know if you have questions about the platform or the exercises. En estos momentos necesito que me digan si tienen alguna pregunta con respecto a la plataforma o a los ejercicios que hay en ella. Así que vamos a abrir ahí el micrófono si necesitamos ayuda con cualquiera de esas cosas. Let me know. No questions, teacher. No questions. Thank you, Jonathan. Sí, creo que no. No tenemos preguntas. Qué bueno. Ok. En ese caso, ya saben, ¿verdad? As always, si se nos llega a ocurrir alguna pregunta al respecto, no duden en hacérmela llegar o preguntarla en el grupo de WhatsApp. Ok. En ese caso, continuamos. Hasta aquí. Vamos rápido. I know. Pero es parte del review. En el review estamos viendo aquí, por ejemplo, algunas preguntas que quiero que las vamos a responder en las breakout rooms. Pero before that, antes de las preguntas que vamos a responder de los breakout rooms, let me show you something. Esto no. Esto sí. Vamos a comenzar también con un trabalenguas el día de hoy in order to produce. Vamos a producir todos juntos. Y este es un tongue twister que está fácil. Este tongue twister está regalado. Dice, I wish, I wish, yo deseo. I wish, ¿verdad? I wish, yo deseo. Entonces aquí vemos que dice, I wish to wish the wish you wish to wish. But if you wish to wish the wish, which is, I won't wish the wish you wish to wish. Prácticamente todo es wish, 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 wish. <laughs> si nos damos cuenta, ¿qué nos está diciendo? Yo deseo desear el deseo que tú deseas desear. Así prácticamente va. Yo deseo desear el deseo que tú deseas desear. Pero si tú deseas desear, el que... El deseo de las brujas. The witch. Entonces, cuando tenemos witch, ya este, si se dan cuenta, todos estos es como witch. I wish to wish, the wish you wish. Pero cuando llegamos a las witch, aquí tenemos que hacer como un sonidito más como de T, poquito. Witch, witch. Primero vamos ahí, witch. Tenemos que tener ahí el sonido de la T para hacer esa diferencia. Entonces dice: Pero si tú deseas desear el que o lo que la bruja desea, yo no desearé el deseo que tú deseas desear. ¿Se dan cuenta cómo, a pesar que dice which and which and which, prácticamente está diciendo cosas diferentes? Preguntas, chicos, creo que alguien encendió el micrófono. Tell me. Teacher, dejo de compartir pantalla. No, no he dejado de compartir pantalla, chicos, ¿ven mi pantalla? Yes, yes, teacher. Yes, teacher. Ah, oh, yes, thank you. Teacher. Entonces, ha de ser problemita en la conexión. Déjeme ver si dejo de compartir pantalla y la vuelvo a compartir, tal vez le aparece. Thank you. Ya sabe. What about now? Déjeme ver, creo que todavía ahora sí ya la puede ver. ¿Sí? No, teacher. Ay, ay, ay. A veces, bueno, depende en qué dispositivo está. A veces sí es un dispositivo eh, de celular. A veces, sin querer, uno le da como para otra parte y solo le aparecen como los usuarios que están ahorita. Si le da otra vez como el swipe left, le va, a le va a salir otra vez mi presentación, posiblemente. ¿Será que sí, Amanda? Sí, ahora sí, ya. Yeah. Wow, thank you, Gracias por decírmelo. <laughs> Mucho okay. mejor. Ok. Si alguien más tiene preguntas, pues díganme. Este, este Trabalenguas es más que todo para ver cómo un simple, una simple estructura puede cambiar. ¿Por qué? Porque primero vemos I wish. Yo deseo que. Yo deseo desear. El deseo de wish. You wish to wish rapidito, ¿verdad? El deseo que tú deseas desear. Pero si tú deseas el deseo de la bruja o el deseo que la bruja desea, yo no desearé el deseo que tú deseas desear. <laughs> Volvemos a ver pronunciación. Esto está fácil. Veamos. I wish to wish the wish you wish to wish. But if you wish to wish the witch wishes, I won't wish the wish you wish to wish. Fácil, right? Entonces en ese caso, vamos a ver, Let's look for volunteers. ¿Tenemos voluntarios? Mi Eso, José dijo voy a finalizar la semana de clases con el pie derecho. I love it. Ok, José, uh -huh. cuando quiera. I wish to wish the wish you wish to wish. But if you wish to wish, the wish wishes. I want wish the wish you wish to wish. Excelente, José. Muy bien. Muy bien. Buena manera de utilizarlo. Thank you. Ahora vamos a ver. ¿Tenemos más volunteers? Yo, teacher. Excelente. Tengo varias personas. Primero yo vi, ¿será que vi que Sofía estaba como que quería también? Ella fue la primerita. ¿Sí es cierto, Sofía? ¿O fue mi imaginación? Está bien, teacher, pero primero la compañera. Excelente. Entonces vamos a ver, me hablaba Amanda. En este caso, Amanda, go ahead. I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish to wish the wish wishes, I won't wish the wish you wish to wish. Excelente, Amanda. Muy bien. Ahora, si me dice eso, ya entiendo que usted no desea mi deseo. Si yo deseo lo que desea la bruja, entonces no. Está raro, <ríe> ¿verdad? <ríe> Pero me lo dijo súper bien. <laughs> Let's see. Por acá también me levantaban la manito. ¿Será? En ese caso pues vamos con Sofía. Okay. I wish to wish the wish you wish to wish but if you wish to wish the wish, Wish it I won't wish the wish you wish to wish. Excelente Sofía, muy bien. Ahora sí, el día de hoy vamos pero muy bien con este trabalenguas. A ver, a ver Lexi, do we have another volunteer? ¿Tenemos algún otro voluntario? Eso, Gerson, sería su turno. Eh, I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish to wish the wish wishes, I won't wish the wish you wish to wish. Excelente, Gerson, muy bien, no me esperaba menos de ustedes, guys, me ha encantado el hecho de que hemos identificado la diferencia entre which and which, ¿verdad? Tenemos esa fuerza de voz en la palabra bruja. Así que ya no nos vamos a confundir a la hora de querer decir deseo y de querer decir bruja, porque las dos palabras se parecen un poco. Let's see. Do we have another volunteer, an extra one? O ya estamos listos para pasar a la siguiente parte que era de los present continuous tense. Mi teacher. Eso, muy bien. Por acá me decía Ana, es que esto estos sí es difícil porque me decía Ana y Regina. ¿Le parece si vamos primero con usted, Ana, aprovechando que ella tiene su micrófono encendido y después seguimos okay. con Regina? ¡Excelente! I wish to wish the wish, you wish to wish, but if you wish to wish the wish, which is I want, wish the wish, you wish to wish. Excelente, muy bien, muy bien hecho, Ana. Y ahora vamos con Regina. Yo veía ahí que ella estaba levantando la mano. Sí, yo estaba insistiendo. <laughs> Eso, así se hace, Regina. Vamos, usted puede. Ok. I wish to wish the wish you wish to wish, but, but if you wish to wish the Ay, se nos quedó congelada, Regina. Creo que pasó algo. ¿No le. Miss? Oh, ahí está, ahí está. Oh, creo que soy yo, maybe. Sí, creo que soy yo. Ok, nos quedamos por acá. Uh, wish to wish the wish. Wishes I won't wish the wish you wish to wish. Excelente, muy bien, Regina. Muy Thank bien, you, ya sabe. Aquí todos hemos podido ser capaces de identificar, ¿verdad? Which and which, ¿verdad? La diferencia es importante. Imagínense, queremos decir algo más y se nos sale eso, pues la otra persona va a decir, ¿pero por qué? ¿Qué pasó ahí? Entonces es importante tener como una diferencia. Very good, guys. En ese caso, ahora sí. Ya volvemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esto lo vamos a hacer en las break up rooms para que pues recordemos un poquito de lo que estuvimos haciendo. ¿Qué es precisamente lo que vamos a hacer? Miren, acá tenemos unas cuantas preguntas que ustedes se las van a hacer a sus compañeros en qué? En tipo de entrevista. Hoy ustedes van a ser entrevistadores. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos situaciones y tenemos una pregunta importante what are you doing porque todo esto está pasando now todo está pasando en estos momentos por ejemplo tenemos la número uno it's four o'clock in the morning se supone que ahorita yo sé que son las ocho pero en estos momentos son las cuatro en punto de la mañana what are you doing en ese caso ustedes van a responder de acuerdo a la situación. Por ejemplo, si son las 4 de la mañana, yo pienso, no, pues a las 4 de la mañana I am sleeping. Estoy durmiendo, ¿verdad? En ese caso, pues ven cómo estamos utilizando the present continuous tense. Toda cada una de estas oraciones la vamos a responder en present continuous tense. Por ejemplo, It's 8.30 in the morning now. What are you doing? Son las 8.30 en la mañana en estos momentos. ¿Qué haces? Posiblemente yo diría, no pues, I am okay, taking or I am, este está mejor, I am having breakfast. ¿Verdad? Rapidito. I am having breakfast. Estoy desayunando. ¿Son las 8 y 30 de la mañana? No, pues yo estoy desayunando. Ahí está. Entonces, chicos, estaríamos haciendo esto. Tenemos también, it's noon now. Son las 12 en punto del mediodía. ¿Qué estás haciendo? También tenemos esta otra que nos dice, it's 1.30 in the afternoon. Son las 1 y 30 de la tarde. Vamos a pensar. What are you doing? ¿Qué estás haciendo a las 1 y 30 de la tarde? Después sigue It's quarter to four in the afternoon. Esta es importante y necesito que prestemos atención. Cuando vemos esto, creo que sí de casual, Sí, ya vimos la hora, ¿verdad? Entonces it's quarter to four. ¿Qué significa esto? Que son que faltan 14. 14. Que falta un cuarto para las 4. Falta un cuarto para las para las 4. Entonces significa que son como las 3:45, ¿verdad? Cuando 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 dicen, "No, pues son ahí falta un cuarto para las 4, son las 3:45, faltan 15 minutos", ¿verdad? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? También it's 5:30 in the afternoon now. ¿Qué estás haciendo? It's 8 o'clock in the evening now. What are you doing? It's 10:30 in the evening now. What are you doing? Si son las 8 o'clock, probablemente podríamos decir, Well, I am in my English class. En este caso, podríamos decir, I am studying English. Porque estamos usando present continuous, right? I am studying English. Ven de esa manera y así de esa manera quedamos tranquilos. Guys, do we have questions about it? ¿Tenemos preguntas al respecto? Time for questions. No questions, estamos listos, entonces porque iríamos a hacer estas preguntas a entrevistar a nuestros compañeros en las breakout rooms. Así que espero que estemos listos. En ese caso, déjenme mostrarles. Vamos a estar en grupos de tres. ¿Qué sucede acá? Si vamos a estar en grupos de tres, podemos tener un entrevistador. Les voy a dar la idea. Uy, creo que se me fue alguien. Oh no, that's no fair. Posiblemente la conexión. Ok. Eh, en estos casos de que estemos en la breakout room. Vamos a estar en grupos de tres. ¿Qué significa eso? Que es súper importante, posible, uno de los tres sea el entrevistador y uno esté respondiendo la número uno, el otro responda la número dos y vayan turnándose. De esa manera puedan llegar a hacerlas completas sin ningún problema. ¿Por qué? porque esto lo vamos a estar haciendo en aproximadamente 5 minutes es poquito para que más que todo hagamos plática. Y al entrevistador pues alguien más lo va a entrevistar y de esa manera todos vamos a responder, vamos a compartir un poquito sobre nuestra rutina, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo siempre usando el present continuous tense? Súper importante. Chicos, ¿tenemos alguna otra pregunta? ¿Preguntitas chiquitas? No questions. Ok, perfecto. Entonces nos vamos a ver en las rooms. Let's click on join, guys. Vamos a unirnos. Ahí los estaré viendo. Click on join. Vámonos todos a las breakout rooms. Esto ya se los voy a mandar. No worries about it. Eso, ahí vamos. ¡Yuhu! I'll see you there. Click on join. Your classmates are waiting for you. Sus compañeros están esperándolos. Vamos, come on, Mario. Come on, José. You can do it. Come on, guys. Pueden, aunque sea estemos como espectadores. Eso es importante. Sus compañeros, estoy segura que. Lo apreciarán mucho. Vamos, vamos. Ahorita les comparto la imagen. Vamos a compartir imagen. Ok, ya entraron. Super. Vamos a compartir la imagen. Y ahí va. Ok. Next Va, yo... Y yo la segunda, y ella la tercera, sí. Uh -huh. Y it, empecemos. Sí. It's four o'clock in the morning, no. ¿Qué estás haciendo? I am waking up. Uh, 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 tiene que ser en, en presente continuo, perdón. Ajá. No hay pena. <laughs> I am sleeping. It is 8:30 in the morning. No. What are you doing? I am working. hora ya estoy It's noon. It's noon. What are you What are you doing? I am eating my lunch. It's It's going in the afternoon. Where are What are you doing? I am teaching. Dando clases, teaching, verdad? Mm -hmm. Teaching. Tish, I am Tish. It's qu quarter to four in the afternoon. What are you doing? I am... What are you doing? 10.30 in the evening. Son diez y media, verdad? Sí. Uh, I am. Ay, no sé. I am. Quiero ver. ¿Qué estoy haciendo a las diez? A las diez y media. Buenas oh, ¿Cómo digo, completando la plataforma? Coming, Puede decir, I am working on the platform. working on in the aha uh -huh, uh -huh, platform okay. thank you teacher you're welcome <laughs> bueno, ahora me a mí. okay Comenzamos. it's four o'clock in the morning what are you doing i am dreaming <laughs> también para cambiar también. <laughs> uh -huh okay it's 8.30 in the morning what are you doing i working i working mm hmm yes three i is known what are you doing i i i taking for the lunch mm -hmm. en ese caso si ¿sí se puede decir así, taking, tomar el almuerzo. Claro que sí, decir, I am, pero, I, puede decir, yo puedo, lo siento, sorry, puede decir, I'm taking breakfast, estoy tomando el desayuno, pero más que todo lo vamos a escuchar con Javi. Eh, por eso cuando yo les estaba comentando... Eh, primero comencé con taking, pero luego recordé porque más que todo se utiliza having. We're having breakfast. We're having okay. dinner. Okay. Mm -hmm. Well, I have, I have, lunch. Exactly. I'm having lunch. Perfecto. Okay, okay, okay. okay. Sigamos. It's 1.30 in the afternoon. What are you doing? Who who would start first to answer? Ah, it's four o'clock in the morning now. What are you doing? I am sleeping. It's eight thirty in the morning now. What are you doing? I'm hearing. it's noon what are you doing i, I am eh, swimming well, um, it's 1.30 in the afternoon what are you doing i am working um, it's quarter to four in the afternoon what are you doing i am eh, Um, I am, estoy en el, el I, I am, Estoy en el gym, ¿Cómo diría? I am gym. Uh, yeah. gym. Uh, I the am gym. At the gym At the gym Thank you Ya sabe A ver It's 5.30 in the afternoon What are you doing? Can I sí? It's five thirty in the afternoon. What are you doing? It's fine. I am. I, I am going to my house. What? It's eight o'clock in the evening. What are you doing? Ocho. I am. I am sleeping. I am. I am studying English. Well, it's ten thirty in the evening. What are you doing? I. I am thinking. Well. Entonces, ahora le toca Isaac. En mi turno preguntarles. Uh -huh. Este, wow. yo voy a ser el segundo responder. Okay. De Vamos pues. It's for o'clock in, in the morning now. What are you doing? I am sleeping. It's 8.30 in the morning now. What are you doing? I am taking breakfast. it's noon now what are you doing i i am dancing it's 1 30 in the afternoon now what are you doing i am working it i am working i am working Office. Okay. It, it's noon. What are you doing? I I'm eating uh, my lunch with okay. my uh, co-worker. Okay. It's 1.30 in the afternoon. What are you doing? I'm drinking a cup of, of coffee with a bread. It's quarter to four. Four in the afternoon. What are you doing? I'm traveling uh, to the to my house. Okay, it's. 5.30 in the afternoon what are you doing i uh, am i take in coffee with my family okay it's eight o'clock in the evening what are you doing uh, watching tv and play my um, with my son okay uh, it's 10.30 in the evening. What are you doing? Uh, 30. Seria las 8, eh? no? 10. 10. Ah, 10. I'm sleeping. Okay. <laughs> Thank you. Okay. And welcome, Welcome back. Ya estamos de regreso por aquí. Eso, muy bien. Vamos ingresando. Excelente. ¿How was it? ¿How was the practice? ¿Tenemos alguna pregunta relacionada a lo que practicamos, chicos? ¿Será, será? Eso, aquí ya venimos. No questions, de hecho fue una muy buena práctica. Vi que varios de nosotros pudimos utilizar de buena manera eh, el término de eh, presente continuo. Eh, estuvimos tratando ahí de utilizarlo. Vi que algunos me decían otras cosas que no era presente continuo. That's not a problem. Lo importante es que estamos practicando. Eso that's super duper important. A ver, a ver, ya ingresamos todos, súper. Una última vez voy a hacer la pregunta por los que todavía no habían ingresado. Chicos, eh, de casualidad tenemos alguna pregunta que, eh, que corresponda a lo que estuvimos viendo por aquí. Tell me. No questions. Ok, la verdad fue una muy buena práctica, ya lo manejamos. ¿Será, será? Otra vez el espacio por preguntas. No questions. Ok, perfecto. En este caso, continuamos. Aquí ya traíamos por cerrado el present continuous tense porque ya sabemos cómo lo podemos utilizar. Ya hemos hecho el ejemplo. Todo super, duper good. ¿Qué es lo que vamos a hacer right now? ¿Qué es lo que pasamos? Miren, vamos a pasar a, to the next lesson y veamos de qué trata esta lección. Miren, dice, in this lesson, participants will be exposed to quantifiers and their meaning. En esta clase los participantes se les mostrarán adjetivos cuantitativos y sus significados. ¿Cuáles son los adjetivos cuantitativos? Miren, déjenme, se los muestro. Acá está, chan, chan, chan. Lo voy a hacer en presentación para que lo puedan ver de una mejor manera. Y veamos, ahí está cargando. Uy. It's taking more than expected. Está tomando más de lo que esperaba. Ay, ay, ay. Oh, ahí está. It's coming. Sí, tomó solamente unos cuantos segundos, casi un minuto. Pero ahí la tenemos. Quantifies. vamos a utilizar estos adjetivos cuantitativos al momento de eh, expresar la, o cuando queramos responder a la pregunta cuánto. How much and how many. Y aquí podemos ver un ejemplo que estoy segura que ustedes lo vieron en la plataforma. Estos cuantificantes están en una escala desde el 100 hasta el 0. Por ejemplo, si yo digo all families have only one child, si yo digo todas las familias tienen un único hijo, estoy hablando que de 10 familias, las 10 familias solo tienen un único hijo. O sea, un 100%, ¿verdad? Si sí, yo digo nearly all families have one only child ya estoy hablando de que no son todas, son casi todas. Vamos a ver el otro. tenemos must Most families have only one child. Ya tenemos ahí que la mayoría de las familias tienen un único hijo y así seguimos con many. Many families are smaller these days. Muchas familias están siendo más pequeñas estos días. A lot of, recuerden este, a lot of. A lot of families are smaller these days. Some families are smaller these days. También llegamos a los que no son tan frecuentes como not many. Not many couples are. Oh, not many couples have more than one child. no, pues casi no muchas parejas tienen más de un hijo. a few couples have more than one child. few couples have more than one child. Y ya tenemos el 0% no one gets married before the age of 18. No one gets married before the age of 18. ¿Qué quiere decir? Nadie se casa. En, aquí cuando vemos gets married está diciendo como contrae matrimonio, married, casamiento, ¿verdad? Entonces, no one, no one, nadie. Nadie se casa antes de los 18. Según esta estadística, pueda que sí, pueda que no. Entonces, hasta aquí yo sé que tenemos tal vez algunas preguntas, aquí ya les voy a mostrar más a detalle. When do we use quantifiers? ¿Cuándo utilizamos a estos quantifiers, a los adjetivos cuantitativos? ¿Cuándo los utilizamos? Pues les muestro. We use quantifiers when we want to give someone information about the number of something. ¿Qué dice? Que usamos adjetivos cuantitativos cuando queremos dar a alguien información sobre el número de algo. Y más que todo, vamos a responder a la pregunta de how much and how many. ¿Cuántos en total, ¿verdad? Aquí ya les muestro la escala para que veamos cómo va. 100% all. 90%. Nearly all. 80%. Must, Seven, oh, 70%, many, 60%, ya lo vemos que va por aquí, ¿verdad? 50%, a lot of, 40%, some, ¿qué más? 30%, puede ser incluso no way, aunque está así como entre un 25, si se dan cuenta. 25% will be no way. What about 10% with few? Few. And say in zero 0%, no one. No, pues nadie. ¿Por qué creen que iba rápido en el anterior slide? Porque aquí ya los tenemos con su traducción en específico y algunos ejemplos. Esto nos va a ayudar muchísimo. Y aquí tenemos, por ejemplo, que old viene significando todos. ¿Ven? Y un ejemplo con él. All the students have to take the test. Todos los estudiantes tienen que tomar el examen. Cuando dicen también, hay otra opción, cuando queremos decir todos nosotros, ya lo, ya lo hemos escuchado, ¿verdad? Podemos utilizar esto. All of us. All of us. Todos nosotros. Estamos utilizando todo, ¿verdad? Todo o todos. All of us. También tenemos nearly. Oh, casi todos, como lo decíamos en la anterior slide. Casi todos. Tenemos un ejemplo que nos está diciendo por acá: Nearly all the desks are new. Casi todos los escritorios son nuevos, miren nada más. Seguimos con must. Si nosotros vemos must en una oración, sabemos que viene significando la mayoría de algo. Por ejemplo, más students live downtown. La mayoría de los estudiantes viven en el centro. Just like that. Downtown es el centro. ¿Qué más? Many, muchos. Many many plants grow here. Muchas plantas que crecen aquí. O oh, otra cosa que les iba a decir de que viven en el centro. I almost forgot. La mayoría de los estudiantes viven en el centro. Es como cuando nosotros decimos vamos al centro de San Salvador, ¿verdad? Nosotros ya podemos decir, no, pues vamos to San Salvador's downtown. Vamos al centro. De esta manera diríamos centro. Yo sé que, pues, a mí me ha pasado muchas veces cuando quer querríamos poner el centro en algunas oraciones, pues yo dijera, no, pues es así pero no es así. El centro de una ciudad sería de downtown, el centro, diferente, ¿no? Pero buena manera para saberlo. ¿Qué más? A lot of, a lot of, muchos, right? A lot of people came to the event. Mucha gente asistió al evento. A lot of people. Este many en a lot of. ¿Qué podríamos decir de estos dos si ambos significan muchos? De hecho, estos vienen casi significando lo mismo, los dos significan muchos y lo bueno de ambos, bueno, lo bueno es de a lot of, es que lo podemos utilizar con nombres contables y no contables. Y lo que sucede con many es que nosotros solo lo podemos utilizar con contables. Entonces, a lot of lo vamos a utilizar como un tipo comodín, en donde nosotros sabemos que independientemente mi noun sea contable o no contable, yo lo puedo utilizar como sea. Es mi comodín, a lot of, en lugar de decir many. Seguimos con... Son algunos, right? Para esto. Yo quiero escucharlos a ustedes también. Me gustaría que Gloria me ayude leyendo. ¿Me puede ayudar, Gloria? Sí. Excelente. Please, cuando esté lista. Pero no veo la pantalla, teacher. ¿No ve la pantalla? ¿Será que está muy pequeño? Ahorita sí. Ah, Ahorita okay. sí. Ok, thank you. Dónde tienes eh, eh, círculo rojo o de dónde? Ah, exactly here. Mire, siguiendo yes. las flechitas de arrows. Eh, son son estudiantes tutor. Eh, estudiantes tienen maestros particulares. Excelente Gloria, muy bien hecho. Thank you. Aquí tenemos Some students have a private tutor, ¿verdad? Un tutor privado. Algunos estudiantes tienen maestros particulares, tal cual lo dijo Gloria. Entonces yeah. some, algún, algunos. Some students. Muy bien. Thank you. Vamos a ver en ese caso not many, pocos o no muchos. Para este ejemplo yo quiero escucharle a, mi, a Morena. ¿Cómo, Morena? ¿What do you say? ¿Can you help us? Sí, teacher. Cuando esté lista. Not many students have a short large Muy pocos alumnos tienen becas. Excelente, Morena. Oh. Muy bien hecho. Gracias, teacher. Ya sabe. En este caso, si nos ponemos piqui, así si, si queríamos ver cada uno del aspecto de la pronunciación, yo le diría scholarship. Scholarship. Scholarship, scholarship si queremos saber, es, es una scholarship. beca. Scholarship. Ajá. Excelente. No many students have a scholarship. Pocos alumnos tienen becas. Si nosotros decimos no, pues yo tengo una beca en el extranjero, I have a scholarship. De esta manera. Mm. Scholarship. Muy buena pregunta. De hecho, bueno, no fue una pregunta, pero muy buena lectura y de ahí sacamos algo bueno para la clase. Scholarship. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo se pronuncia few? Hay un asurreado. Ay, a ver, a people. ver. Few people. Oh, few, sí, few. Few. Few, sí. Ok, few. thank you. Ya sabe, buena pregunta. Aquí lo tenemos, así, few. <laughs> está fácil. Few. En este caso allá vamos, vamos a ver chan, 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 chan tenemos few poco, pocos o no muchos. En esto miren si me preguntan yo les diría que entre not many few es el que se utiliza más. Not many and few, yo les diría no. Few se utiliza muchísimo en las oraciones en inglés. Así que es muy probable que lo escuchemos de someone else. Así que aquí tenemos few, que significa poco o no muchos. En este caso, tenemos acá nuestra oración. Que para esto me gustaría, no sé, tengo ganas de escuchar a Sofía. ¿Será que se puede, Sofía? Sí, teacher. Excelente, ah, se lo pensó Let me think about it Muy bien, um, cuando quiera Few people sign it for the morning class Excelente, Sofía Muy buena pronunciación El few lo dijo bien People lo dijo bien Todo lo dijo bien Si me pongo picky, ya voy ahí con esto Si me pongo picky, si me pongo así muy Lista ahí con la pronunciación yo le diría sign. Sign up. Sign, sign up. Sign up. Exactly. Muy buena pronunciación, Sofía. Es que era una palabra nueva. Sign up. Sign Ahí up. está. Sign up. Esto de sign, por ejemplo, aquí dice que poca gente se inscribió en el curso matutino, in the morning class. Pero ¿qué sucede también? Sign lo podemos encontrar. No es solo de inscribirse, es de firmar. Por ejemplo, si alguien le dice, please sign here, le está diciendo, por favor, firme aquí. Así que ya sabemos, sign. Es como derivado de signature. Exactly, Sofía, muy bien, hizo esa conexión, right? Signature. Sí, cuando ahí dice abajo, signature. Nos está diciendo que, pues, eh, sería nuestra firma la que nos está pidiendo, signature. Y ya el verbo para eso sería sign. Sign. Muy buenas preguntas. Imagínense, de aquí estamos sacando muchas cosas. Sign. Y ya pasamos de few a almost no. Almost no. Que en este caso sería casi no.

en donde vemos su uso tanto en español y como a ever le quedamos a deber la anterior ever será tan amable de ayudarnos a leer esta parte de acá sé que no está en inglés pero sería de gran ayuda ok Ticha many fue la idea de gran cantidad usado sobre todo en frases negativas e interrogativas con el nombre contable en plural pero no es muy común para nosotros Excelente, muy bien leído, Ever. Imagínense, aquí estuvo leyendo en Spanglish en un poquito de inglés, un poquito de español. Así que tenemos aquí de todo. Muy bien. Entonces vemos prácticamente, many utiliza grandes cantidades y lo podemos utilizar tanto en negativo como interrogativa, pero más que todo con contables y en plural muy importantes. Usamos many en afirmativas y también, que no es muy común, y también usamos cuantificadores como a lot. ¿Ven esto? Many lo podemos usar, no hay problema, pero a lot es como su comodín. Si usted no sabe si utilizar many or much, usted solo pone a lot y ya estuvo. A ver, a ver, sí. I have a Tell me, let me know. Uh, de los, esos que estamos viendo, ¿los puede poner de nuevo? Claro que sí, of course. Ahorita se los muestro, miren. Aquí todavía estas imágenes desaparecieron, pero aquí los tenemos. Vaya. Ese nearly all. Uh -huh. Como casi todo. Bro. Casi todos, exacto. Podríamos usar también almost all. Almost all. Let me check. Sí, sí se utiliza. Sí, sí. Pero pues los que más se van a utilizar es como nearly all. Pero también Ajá. almost all o almost everybody. Eso quedaría mejor. Almost everybody. Casi todos, ¿verdad? Ahí también. Uh -huh. ah, bueno. Buena pregunta. Good question. Ok, guys. Miren nada más. Con todo y esto se me ha ido la hora rapidísimo, ni la sentí. Déjenme decirles, pero comentarles que pues prácticamente solo nos quedan two more classes y en ese caso, chicos, continuamos, ¿verdad? Nos preocupamos por la plataforma en ese caso. Entonces, chicos, si no hay nada más que decir, have a good night and I'll see you tomorrow. Bye. Okay, Bye, thank that. you, miss. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Bye, have a good weekend. Thank, thank you. you. Bye.